Hola, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Estamos en el Congreso de Tumores Cerebrales y ahorita tenemos otra vez el placer de presentar Julio César Pérez de Laboratorio de Neuroanatomía en UNAM, en Ciudad de México. Hoy él va a hablar del Laboratorio de Anatomía Microcirugía del Sistema Nervioso. Hola, buenos días, Julio. Buenos días, John. Buenas tardes, aquí en la Ciudad de México. Ok, bienvenido. Y tú puedes empezar con su presentación. Primero, Julio, ¿puedes explicar qué hace, dónde está su laboratorio y todo esto? Bueno, nuestro laboratorio se encuentra en la Ciudad de México. Sí, nos encontramos aquí en la Ciudad de México. Soy profesor de la Academia de Neuroanatomía de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es un lugar donde trabajamos, en el Laboratorio de Técnicas Anatómicas y Plastinación. Y ahí tenemos una sección de investigación que es el Laboratorio de Microneuroanatomía. Y a su vez trabajamos en el Instituto de Neuroanatomía y Neurociencias, Vesalio 2.0. Son los dos sitios donde desarrollamos actividades académicas aquí en la Ciudad de México. Muy bueno. Ándale con su presentación. Ok. Entonces, la idea de esta conferencia, bueno, antes que nada agradecer la invitación nuevamente a John de participar en el Congreso. La idea de esta conferencia es hablar sobre la importancia del Laboratorio de Anatomía Microquirúrgica del Sistema Nervioso. Como les comentaba, pues mi nombre es Julio César Pérez Cruz, soy profesor de la Academia de Neuroanatomía, de la Escuela Superior de Medicina e Instituto Politécnico, y miembro fundador del Instituto de Neuroanatomía y Neurociencias Vesalio 2.0. Entonces, agradecerle la participación en el Congreso de Neurocirugía en Línea con el tema que es el tema enfocado hacia tumores del sistema nervioso. Sabemos que en la neurocirugía y en la mayoría de las neurociencias, la neuroanatomía es esencial para el entendimiento de la patología o incluso antes de la patología, de la función del sistema nervioso. Hay una frase célebre entre las personas que nos dedicamos a la ciencia, que es que generalmente la forma te habla de la función. Si la forma no te habla de la función, es que no has observado lo suficiente, ¿no? Y eso aplica mucho en neuroanatomía. Y la importancia de la neuroanatomía es que la correlación entre la estructura y la función es casi inmediata. De tal manera que para entender los síntomas y los signos que presenta secundaria alguna lesión del sistema nervioso, tenemos que conocer la forma, la estructura y la función de lo que nos dedicamos, que es el cerebro. Bueno, aquí les presento lo que sería el anfiteatro de la Escuela Superior de Medicina, donde desarrollamos actividades académicas. Este es un aula de disección donde, con el apoyo de Carl Zeiss y de algunas otras, el apoyo institucional, hemos desarrollado los cursos de disección del sistema nervioso, que es nuestro objeto de estudio, el cerebro. En este caso presentamos una imagen de una disección de la cara lateral del hemisferio cerebral. Identificamos a los surcos y los giros, a la cisura lateral o de Silvio, al lóbulo frontal, a la cisura central o de Rolando. Identificamos de inmediato lo que sería la muesca preoccipital, que es un elemento anatómico importante para dividir el hemisferio cerebral en lóbulos, y en el borde superior encontramos a la pared occipital externa. Son las grandes cisuras que tenemos en la cara lateral del hemisferio y que nos permite dividir en lóbulos. Lo que está por delante será el lóbulo parietal, lóbulo temporal, por delante la cisura central de Rolando, el lóbulo frontal, y por atrás el lóbulo parietal. Y por atrás de esta línea imaginaria que va de la muesca preoccipital a la pared occipital externa se encuentra el lóbulo occipital. En el fondo de la cisura lateral o de Silvio encontramos a el lóbulo de la ínsula. Entonces, sabemos que en el lóbulo frontal se encuentra este giro, que tiene forma triangular, es el giro triangular, y hacia atrás se encuentra el giro percular.
que se corresponden en el área del mapa de Brodmann, esta laminación citoarquitectónica que desarrolló Brodmann al área 44 y 45, que conocemos como el área de Broca. Entonces, aquí nuevamente es este concepto que manejábamos al principio, de que hay una correlación entre la estructura y la función de manera inmediata. Sé que si tengo un paciente que tiene una lesión en esta área, va a presentar una alteración del lenguaje previamente aprendido que se conoce como afasia. En este caso sería una afasia expresiva, una afasia de Broca. Entonces, sabemos que cada uno de estos segmentos, cada una de estas regiones anatómicas se correlaciona con una función, de tal manera que tenemos que abocarnos al estudio de estas estructuras en el laboratorio de neuroanatomía o en el laboratorio de anatomía microquirúrgica enfocado hacia los residentes de neurocirugía. Bueno, ¿qué necesitamos para trabajar en el laboratorio de anatomía microquirúrgica? Pues necesitamos de nuestro material fundamental, que es el cerebro humano o el cadáver. Se dice que aprendemos de los muertos para enseñar a los vivos. A nivel internacional, hay diferentes autores que han presentado sus técnicas anatómicas en publicaciones como en este caso del 2012, donde nos hablan sobre técnicas de preparación de los segmentos corporales para conocer la anatomía de los vasos, en este caso arterias, venas o elementos musculoesqueléticos. Este es del 2012. Tenemos otros autores que nos han compartido sus técnicas anatómicas a través de publicaciones, como es en este caso Jorge Albernia, donde nos presenta una técnica de preparación del segmento corporal por medio de la inyección con látex. Está publicada en la revista de Neurosurgery en diciembre del 2010. Otros autores, bueno, en este caso con este autor nos muestra una técnica que, en este caso el látex, permite una adecuada perfusión de los vasos. En este caso vemos aquí la fisura lateral de Silvio y vemos cómo se alcanza a inyectar perfectamente. En la parte de la nuca encontramos el plexo arterial que se encuentra en el cuero cabelludo y vemos cómo se alcanza a perfundir de una manera correcta. Otros autores, como es Annan, publica también sus técnicas anatómicas con respecto a la preparación del modelo anatómico. En este caso sabemos que es un simulador biológico, el cadáver, un simulador biológico humano, que nos sirve para aprender la anatomía del sistema nervioso. Este autor nos habla de la inyección de la cabeza para conocer el sistema vascular de este segmento corporal utilizando silicón. Y nos describe su técnica. En este caso vemos la coloración roja para los vasos y la coloración azul para las venas. Vemos en esta imagen, en la parte B, vemos la inyección de la arteria meningia media y la vena meningia media. Y en esta cara lateral observamos la disección del valle silviano y cómo se perfunde de una manera correcta la arteria cerebral media. Ese artículo es interesante, me llamó mucho la atención, principalmente en esta parte de los comentarios. Se refiere aquí el doctor Díaz, donde nos comenta que los autores presentan su método de inyección con silicona en cabezas cadavéricas. Ellos aprecian el esfuerzo de compartir sus secretos del autor, ya que por experiencias personales sabemos que obtener esta información en los diferentes laboratorios en el mundo a veces es una tarea difícil. Aunque la técnica de inyección vascular es una técnica que se describió desde el siglo XVI, XVII, sabemos que actualmente no es fácil conocer las concentraciones o métodos para preparar este material cadavérico. En este caso, tenemos otro autor que es Satoru Shimizu, que nos presenta también la técnica de inyección vascular con silicón y su enfoque hacia la utilización en educación para residentes de neurocirugía. Sabemos que el maestro de la anatomía microquirúrgica del sistema nervioso a nivel mundial, pues el doctor Rotten, y generalmente esta técnica se ha desarrollado de manera importante en el laboratorio de neuroanatomía en Estados Unidos. En Latinoamérica, con respecto a técnicas de inyección vascular, pues tenemos estas publicaciones que serían del doctor Jaime Otoniel, donde hace una estandarización de la técnica de inyección vascular cerebral utilizando resinas, poliéster. Generalmente él hace la inyección a nivel cervical en un cadáver en el proceso de necropsia e incluye la resina. Son de las publicaciones que hay sobre el tema. Bueno, ¿qué necesitamos para preparar un
un simulador biológico humano de buenas características y que nos sirva para obtener elementos anatómicos precisos y de utilidad en la enseñanza de la neurocirugía o de la anatomía quirúrgica, primero pues necesitamos unos adecuados conocimientos de la anatomía vascular cerebral, pero en sí de la anatomía cerebral en general. Es el conocimiento que conocemos como el conocimiento declarativo. Lo segundo es que tenemos que tener unas manos muy ejercitadas. Estas manos ejercitadas pues sabemos que se adquieren a través de la práctica en el laboratorio. Y lo tercero es la paciencia y constancia. Ser paciente y ser constante en el trabajo en el laboratorio, y eso nos irá ayudando a tener mejores resultados en nuestras prácticas. Estos tres principios los tomamos del libro de Kingler, de Joseph Kingler, de Atlas Servir Humani, donde nos pone estos preceptos para obtener buenos resultados en la elaboración de piezas anatómicas, que sean demostrativas y que sean de utilidad para la enseñanza. Sabemos que la ley de Vesalio dice, mente et manum advivere, nos dice espíritu y manos hacen la obra, no los instrumentos. Bueno, ¿qué necesitamos? Como habíamos mencionado, lo primero que necesitamos, que hacemos en nuestro laboratorio, es necesitamos un encéfalo de un cadáver con un post-mortem no mayor a 24 horas. Sabemos que el primer órgano, de los primeros órganos que se empieza a analizar en el post-mortem, es el cerebro. Entonces, mientras más tiempo pasa en que fallece la persona, o el modelo biológico, ya sea en el cerebro de la rata o del conejo, o otros modelos no humanos, biológicos, mientras más tiempo tardamos en fijar ese cerebro o ese órgano con formol o con algún otro medio de fijación, más rápido va a empezar la lisis y por lo tanto no podemos obtener un adecuado material. Es un punto importante, que el postmortem sea corto y que la causa de muerte no sea de origen neurológico. Son dos aspectos importantes para obtener excelentes piezas. Entonces, en este caso, pues necesitamos extraer un encéfalo. Si vamos a preparar nada más los encéfalos, ya sea para inyección vascular o ya sea para disección de cisternas o para disección de surcos, de giros, de ventrículos, para disección de sustancia blanca, necesitamos sacar un encéfalo lo más íntegro posible, con todos los nervios craneales íntegros, con el sistema vascular lo más íntegro que se pueda. Entonces, el primer paso sería la extracción del encéfalo. Posteriormente de extraer el encéfalo, en el caso de inyección vascular, hay que lavar el sistema arterial cerebral. Lo que hacemos aquí es que canulamos las arterias vertebrales, canulamos la arteria vertebral de un lado y del otro lado con unas ondas de alimentación parenteral, pediátricas, y vemos unas cánulas de alimentación parenteral y vemos que las canulamos con seda negra. Hacemos el lavado del sistema vascular de manera abundante, de tal manera que podamos retirar los coágulos que se forman en la luz del vaso. Si aparecen algunos sitios de fuga, empieza a fugarse el agua y entonces tenemos que suturarlo, ya sea con seda o si tenemos clips, colocamos un clip. O la otra opción es con cola loca. Ponemos un punto de cola loca y con eso se cierra el orificio donde se está saliendo el agua. ¿Por qué es importante cerrar todos estos espacios o estas lesiones vasculares? Porque por estos vasos vamos a meter el látex. En este caso nosotros hacemos la inyección vascular con látex. Entonces, si no suturamos o cerramos estos orificios previos a la inyección vascular con el látex se va a extravasar por estos sitios y nos va a manchar el tejido cerebral. Y entonces nos va a dar complicaciones al momento de hacer nuestras disecciones. Nosotros en nuestro laboratorio aquí en la Ciudad de México, ¿con qué trabajamos? Principalmente trabajamos con el látex. Llevamos aproximadamente unos 10 años trabajando con esta resina poliéster, que es el látex, es de color blanco, lo venden en una empresa que se llama aquí en México Poliformas, pero en sí, en cualquier parte, en cualquier país puede conseguir este látex. En este caso aquí lo venden de color blanco y lo teñimos con pinturas como pinturas para acuarela o en este caso es la que nos ha funcionado mejor. Este caso, en el caso del que el látex sea blanco. Hay otros productos de importación. En Estados Unidos se puede encontrar ya el látex de color rojo. Esta es la marca, Wartz, donde ya viene teñido. Entonces ya no es necesario hacer la mezcla cada persona o cada laboratorio. Pues lo ideal es que tengamos un cerebro, un simulador biológico humano. En el caso de que no se pueda obtener, para ir empezando a aprender la técnica, podemos utilizar otras especies, como puede ser un encéfalo de ternera,
un encéfalo de conejo, incluso de una rata Wistar, donde se puede hacer inyección vascular con látex para ir aprendiendo la técnica. En este caso, este es un encéfalo de bovino. Vemos aquí en este encéfalo la arteria carótida interna. Sabemos que la carótida interna tiene una relación importante con el quiasma óptico en todas las especies. Aquí tenemos el quiasma óptico, lateral del quiasma óptico encontramos a la carótida interna, y la carótida interna dividiéndose en cerebral anterior hacia la cisura interhemisférica y en cerebral media hacia la cisura lateral o de Silvio. Encontramos aquí una arteria en la línea media que correspondería probablemente en anatomía comparativa a la arteria basilar. Encontramos el tercer nervio craneal. Sabemos que por arriba del tercer nervio craneal se encuentra la arteria cerebral posterior en el humano. En el caso en este caso de este espécimen, probablemente sea la arteria cerebral posterior. Habría que hacer la disección del trayecto, y por abajo una arteria que va al cerebelo, que sería la cerebelosa superior. Entonces son ahí elementos anatómicos que podemos ir estudiando, haciendo de alguna manera neuroanatomía comparativa. Ese es un punto importante. En este caso, ahí presentamos este modelo. Entonces hicimos la inyección en una cabeza de ternera. Bueno, entonces lo primero que necesitamos para hacer obtener un correcto espécimen para las prácticas de laboratorio es extraer un encéfalo. Entonces hacemos la extracción del encéfalo. Después de hacer la extracción del encéfalo, lo que hacemos es canulamos las arterias. Vamos a pasarnos un poquito. Fíjense, primero necesitamos canular la arteria. Tenemos aquí la arteria vertebral, de un lado con otra arteria vertebral, se canulan ambas vertebrales y se forma la basilar. Cuando tenemos que está canulada, se lava con solución salina para retirar los excesos de sangre, que no se forman los coágulos, y después de que se lava, se mete a fijación, se mete a fijar con formol al 10% por perfusión y por inmersión. Entonces, sabemos que el formol lo vamos a dejar ahí en formol al 10% por 2 meses. Una vez que pase este proceso de fijación, de una correcta fijación del encéfalo, hacemos el cambio después de 2 meses alcohol absoluto al 60%, de tal manera que retiramos el formol. Por esta correlación sabemos que el formol tiene una asociación con cáncer, entonces tratamos de evitar eso en el laboratorio. Después, una vez que ya se realizó el lavado y la fijación, o previamente de lo que sería la fijación, podemos hacer la inyección del látex por el sistema vascular. En este caso, pues vemos aquí que está canulada la arteria vertebral del lado derecho, se cierra la del lado contrario y se perfunde el látex. Vemos cómo se llena la arteria aquí vertebral, la arteria basilar. Nuevamente vemos el tercer nervio craneal o nervio oculomotor, el giro del cíngulo, las arterias corticales. Entonces procedemos a darle seguimiento, se llenan aquí las arterias cerebelosas, y llega un momento en que se puede extravasar de algunos sitios el látex. En este momento, cuando todavía se está realizando la técnica, simplemente ponemos agua en esta región y se lava perfectamente. La ventaja del látex es que es soluble en agua, y con una gran cantidad de agua que pongamos se retira este exceso. Hacia acá se ve cómo canulamos a la carótida interna, perfundimos ahora el látex por la carótida interna y se llena la cerebral anterior y las ramas de la cerebral media. Aquí se extravasa un poco, pero como habíamos mencionado, con un poco de agua podemos hacer el retiro de ese exceso. Nuevamente, pues, ¿qué podemos hacer ya con una vez que el encéfalo está fijado y que está inyectado? Podemos hacer disección microquirúrgica ya con el microscopio de estos vasos, ir reconociendo los diversos segmentos de las arterias. Vemos aquí la arteria cerebelosa posterior inferior, la arteria vertebral, las arterias espinales anteriores. Entonces vamos a retirar el aracnoides, todo esto bajo la ayuda del microscopio, con unas pinzas de microdisección, con el microscopio, se puede ir disecando la aracnoide, los elementos neurales, el sexto nervio craneal, los elementos vasculares, y ir estudiando la anatomía vascular y la anatomía cerebral. Hacemos la disección microquirúrgica, se puede ir haciendo la morfometría de los segmentos vasculares, para hacer publicaciones sobre algún segmento corporal. Podemos hacer fotografía 2D o fotografía 3D, ya sea para anaglifo o para el sistema de anaglifo o para el sistema de polarización. Entonces, esta es a grosso modo la técnica de inyección vascular. ¿Cuáles son los resultados que podemos obtener? Pues piezas de este tipo, ¿no? Son parte del trabajo que hemos realizado en los últimos años.
encontramos un encéfalo ya completamente perfundido con látex, se ve cómo llegó a todas las partes más distales de los capilares en los vasos sanguíneos. Identificamos los elementos, la arteria basilar, la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebral posterior y entre los dos, la pinza vascular que está en relación con el tercer nervio craneal. Vemos la relación del tercer nervio craneal con el uncus. Vemos aquí esta estructura que es el uncus. Lateral a lo que sería el quiasma óptico, mencionamos que encontramos a la carótida interna. Vemos aquí esta aracnoides que nos está delimitando la cisterna supraquiasmática. Vemos el nervio olfatorio en la cara ventral de lo que sería el lóbulo frontal. Está un poco reclinado el bulbo olfatorio, se ve aquí el giro recto, los giros orbitarios, el surco cruciforme, los giros orbitarios anteriores, mediales, posteriores y laterales. De tal manera que una vez obtenido un espécimen de esta calidad, podemos hacer nuestros objetivos de estudio, nuestros objetivos de disección, para aprendiendo la anatomía del sistema nervioso. En esta otra imagen, identificamos a la arteria vertebral, que se une con la otra vertebral y forman la basilar. Este detalle anatómico que hemos mencionado, que es la arteria basilar, termina dando la cerebral posterior, en este segmento que es el segmento P1, la arteria comunicante posterior, que está paralela al tercer nervio craneal. Por abajo del tercer nervio craneal vemos a la cerebelosa superior y la relación del tercero con el uncus. Entonces son ahí detalles anatómicos importantes que vemos. En la cara lateral del puente encontramos al trigémino, al quinto nervio craneal. En el ángulo punto cerebeloso al 7 y al 8 vemos esta arteria la arteria cerebelosa anteroinferior o aica, el sexto nervio craneal. En la médula oblongada identificamos al hipogloso por delante de la oliva en el surco preolivar y hacia atrás el surco retroolivar. En este acercamiento vemos cómo se inyectan las arterias circunferenciales cortas y las circunferenciales largas, las arterias pontinas. Vemos la relación de la aica con el 7 de la arteria cerebelosa antero inferior. Nuevamente en este espécimen lo que hicimos es una edición donde colocamos de un color amarillo al sexto nervio craneal, vemos ambas arterias cerebelosas antero inferiores y las arterias vertebrales. En la cara lateral, en este otro espécimen, se enfocó la disección en el cuarto nervio craneal, en la cara lateral del mesencéfalo, el quinto, la arteria basilar, la cerebral posterior en sus diferentes segmentos. P1, la cerebelosa superior en su segmento proximal, antes de su bifurcación. En la cara lateral del puente, el quinto nervio craneal. Y este elemento importante, el polígono de Willis o círculo arterial cerebral. En la cara medial del hemisferio cerebral, vemos a la cerebral anterior sobre el cuerpo calloso. En la cara lateral, identificamos esta arteria, que sería la arteria cerebral media, con sus ramos corticales, el segmento M4, y su rama terminal, que es la arteria angular, sobre el giro supramarginal. Entonces hacemos la correlación del giro supramarginal, área 40 de Brodmann, hacia atrás el giro angular, área 39, irrigado por la arteria angular, que es rama de la cerebral media. Sabemos que el paciente que tiene un infarto de la arteria cerebral media del lado izquierdo puede presentar una fascia, si es una parte distal, una fascia de Wernicke, una fascia que tiene alteración en la comprensión del lenguaje, una fascia receptiva. También en este caso, si tenemos los elementos durales, podemos inyectar el sistema venoso. Encontramos aquí a la vena cerebral media superficial, a la vena cortical descendente, en este caso la anastomótica menor o de la B, una vena anastomótica mayor o de trolar, en este caso en este espécimen. ¿Cómo también se puede hacer la inyección? Se puede hacer inyección en el segmento completo, no necesariamente en un encéfalo que obtenemos por el procedimiento de necropsia. Puede ser a través de inyección a nivel cervical, a nivel carotidio. Se canulan las carótidas, primero se perfunde el cerebro con el medio fijador, se lava perfectamente, que no queden coágulos, y después se canulan la arteria carótida interna y la yugular interna. Esto con la finalidad de posteriormente hacer inyección vascular de látex azul y rojo para poder inyectar de una manera adecuada el segmento. Identificamos aquí una disección de la región mandibular, que está el músculo masetero, el arco cigomático. Acá encontramos el agujero estilomastoideo y la emergencia del nervio facial. El nervio facial que se divide en dos ramas, dentro de la parótida, que sería la rama temporofacial, y la rama cérvico-facial. Estas ramas van a dar después la rama temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical, que van a inervar los músculos de la expresión facial. En este caso ya se hizo una disección, un fresado en la región mastoidea, y alcanzamos a apreciar aquí el seno sigmoideo. Y en el seno sigmoideo apreciamos cómo las arterias
meninges que irrigan el seno sigmoideo, a la dura madre del seno sigmoideo se llegan a perfundir. Entonces, ya este es un segmento corporal. Generalmente, a nivel del cuero cabelludo, alcanzamos a apreciar cómo el látex llega hasta la parte más distal, y esto nos dice que probablemente el cerebro en la parte interna esté de una manera, esté perfundido de una manera adecuada. Tenemos que la inyección del segmento cabeza y cuello nos permite hacer la disección desde planos superficiales, desde la piel, tejido celular subcutáneo, músculos, cráneo, y de ahí hacia la dura madre, sistema nervioso central. Entonces, es otra forma de poder trabajar este material. En este caso, presentamos una disección de la cara lateral, la rama frontal, la rama temporal, de la arteria temporal superficial. En este caso, es otra disección, estamos disecando la región posterior del cuello y de la nuca, vemos el nervio occipital mayor de Arnold, la arteria occipital y las demás ramas cutáneas del plexo cervical superficial. Indicamos al músculo esternocleidomastoideo, al vientre occipital del músculo, el músculo occipito frontal y al músculo trapecio. En un acercamiento, tomamos esta fotografía, el músculo trapecio, como habíamos mencionado, el nervio occipital mayor de Arnold, que es C2, el nervio cervical 2, el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, que se encuentra en relación con el pabellón auricular. Son algunos elementos de la cara posterior. Supongamos en este corte sagital, vemos en un corte sagital del cráneo, vemos aquí la oso falsa del cerebro, la rodilla del cuerpo calloso, y vemos aquí el segmento A2, el segmento A3 y hacia arriba el segmento A4 de la cerebral anterior. Vemos la correlación de los elementos vasculares con los elementos meninges y los elementos óseos en la base del cráneo. En este caso presentamos una disección de la región del cuello, la parte del triángulo submandibular, encontramos a la glándula submandibular y la arteria facial en dirección hacia la cara. El vientre posterior del digástrico, el vientre anterior del digástrico, formando el triángulo submandibular. Hacia atrás encontramos a la arteria carótida interna, a la carótida externa con sus ramas cervicales, una de las ramas que dan en el cuello, la tiroides superior, la lingual, la facial. En este caso está sin los señalamientos. En este caso aquí tenemos identificamos los elementos. Sabemos que el tendón intermedio del digástrico se relaciona con el nervio hipogloso y que el nervio hipogloso va a dar una rama para inervar el músculo tiroioideo, la rama tiroidea del hipogloso. En esta región que es la región cervical. Este es un acercamiento de la imagen previa, tendón intermedio del digástrico, el tendón intermedio del digástrico perfora el músculo estiloioideo, paralelo al tendón intermedio del digástrico encontramos al nervio hipogloso. Del nervio hipogloso vemos la rama descendente del hipogloso, que sabemos que en realidad es el nervio C1, para inervar los músculos infrayoideos, y esta es la fibra o el axón que va al músculo tiroioideo. Entonces son algunos elementos vasculares que identificamos en esta región. Bueno, mencionaremos algunas perlas, algunos detalles con respecto a la técnica de inyección vascular. El primer punto, sabemos que un encéfalo de una persona, de un adulto mayor, un paciente de 70 años, 80 años, que tiene comorbilidad, como puede ser hipertensión, diabetes o algunas alteraciones metabólicas, se va a relacionar con estos procesos, con la formación de placas de ateroma. Entonces sabemos que al momento de hacer la inyección vascular no nos va a dar correctos resultados. Primero, pues porque no se llegan a pintar de manera adecuada las paredes del vaso. Lo segundo es porque no permite esa placa de ateroma el adecuado paso del látex. Entonces generalmente nos dicen los artículos que encéfalos de adultos mayores o de personas de avanzada no son muchas veces útiles para los protocolos de investigación. La otra cosa es que no hagamos un correcto lavado del sistema vascular, como en este caso. Encontramos aquí la carótida interna, este es el valle silviano, y encontramos que aquí nos quedó un coágulo en el sistema vascular, de tal manera que cuando le hacemos la inyección vascular del látex, no perfunde este territorio. Entonces es bastante, bastante entre triste y desagradable que dediques tanto tiempo a la preparación de una pieza y que al momento de hacer la disección del valle silviano te encuentres que no esté correctamente perfundido con el látex. De tal manera que esto ya para tomar una fotografía para los artículos o protocolos de investigación, pues no son de todo útiles. En este caso mostramos otra pieza, se ve aquí la arteria basilar, vemos cómo está completamente lleno de placas de ateroma y eso da una alteración en la parte funcional y la parte estética de la pieza.
La otra perla es las variantes anatómicas. En este caso, vemos aquí el dorso de lo que sería el quiasma óptico, la lámina terminalis. Vemos la arteria carótida interna en su porción supraclinoidea y la arteria, vemos aquí la arteria A1, el segmento precomunicante. Y en este caso vemos primero la placa de ateroma en la carótida interna y vemos cómo este segmento está hipoplásico. Es una hipoplasia de A1. Y el A1 del lado contrario está dominante y va a ser la que va a dar el principal territorio de irrigación para las A2 de ambos lados, derecha e izquierda. Entonces también las variantes anatómicas juegan un papel importante. Sabemos que la anatomía es pronóstica, ¿no? Si tiene un valor pronóstico para los pacientes que tienen infarto cerebral, pues que tiene mucho más importancia, pues en el caso del sistema vascular para inyección, este sistema correlateral de perfusión, pues alterado con variante anatómica, no permite la adecuada perfusión. Y el quinto punto, como perla anatómica, es que se realice una perfusión con mucha fuerza, ¿no? Que se pase demasiada fuerza a través de la carótida o el látex con demasiada fuerza y que se rompan los capilares y entonces se extravase el látex. Entonces, al momento de hacer la disección, de abrir la dura madre, pues uno se puede encontrar con estos detalles, que se extravasó completamente el látex y que hay que retirarlo. También sirve como entrenamiento, se puede decir, porque todo este látex se puede retirar, no se adhiere completamente al cerebro y con el microscopio, con unas pinzas de disección, se va retirando poco a poco. Implica un poco más de trabajo. Bueno, ¿para qué se utilizan estos especímenes? Como habíamos mencionado, se utilizan para desarrollar protocolos de investigación o para hacer entrenamiento quirúrgico, adiestramiento quirúrgico, para educación de pregrado y de posgrado. En este caso es una imagen de un curso que hicimos en el Hospital Juárez de México hace algunos años, un curso de surcos y fisuras y ventrículos para residentes de neurocirugía. Tenemos a nuestro simulador biológico humano inyectado previamente con el apoyo del microscopio y con todo lo que sería lo adecuado para poder hacer estos protocolos. En caso de nuestro amigo Matías Balancini de Argentina, sabemos que también trabajan en su laboratorio, en el laboratorio de microneuroanatomía en Buenos Aires, están desarrollando también un laboratorio interesante, y entonces sabemos que en estos laboratorios, que están orientados completamente a, tanto a pregrado como a posgrado, donde hay residentes de neurocirugía, se pueden hacer cursos de abordajes de base de cráneo, ¿no? En un encéfalo previamente, con un segmento corporal previamente inyectado, como es en este caso. Entonces, es un simulador biológico interesante para poder desarrollar estos cursos de abordaje o para aprender la anatomía del sistema nervioso, la anatomía ósea y sus implicaciones en los procedimientos quirúrgicos. Bueno, otra línea de investigación, otra línea que trabajamos en el laboratorio es la disección de fibras encefálicas, que ya hablamos el día de ayer. Para eso necesitamos un encéfalo. Ese encéfalo podemos, lo sacamos igual con el mismo procedimiento. Un encéfalo con un postmorte no mayor de 24 horas, causa de muerte en origen neurológico, y para poderlo meter a fijación. Después se mete en todo este proceso de congelación, descongelación, y empezamos a hacer la disección. En este caso, observamos una imagen que está en 3D para anaglifo. Para eso necesitaríamos los lentes azul-rojo, donde vemos la cara dorsal del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. E identificamos los surcos, la cisura central de Rolando, el giro precentral, el giro postcentral. Del mapa citoarquitectónico de Brodmann, este es el área 4, el área 312, el giro frontal superior, el medio y el inferior. Sabemos que este es el área 6, el área premotora, el área 8, movimientos oculares conjugados, 9, 10, 11 y 12, 9, 10 y 11, el área 46 y 47 como parte del lóbulo prefrontal. Hacia atrás sabemos que hay un surco que es paralelo a la cisura interhemisférica. Este surco que es paralelo a la cisura interhemisférica se llama surco intraparietal. Me divide el lobulillo parietal superior del lobulillo parietal inferior. Tenemos los dos lobulillos, el lobulillo parietal superior 5 y 7. El lobulillo parietal 5 y 7 sabemos que es el área somestésica secundaria o de asociación. Por delante tenemos el área somestésica primaria, área 312 de Brodmann, 5 y 7, somestésica secundaria de asociación, y hacia abajo lo que sería el giro supramarginal y el angular, que forma parte del área de Wernicke. Hacia atrás tenemos el lóbulo occipital con la cisura calcarina. ¿Qué hicimos por método Kingler? El método Kingler nos permite disecar la sustancia blanca y la sustancia gris. Retiramos esta primer capa de fibras en U y de corteza cerebral para llegar a la gran comisura, que sería el cuerpo calloso. Identificamos aquí la parte rostral del cuerpo calloso, que es la rodilla, en la parte posterior el esplenio del cuerpo calloso, hacia adelante el lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Tenemos
este fascículo, que es el fascículo longitudinal superior, que me une el área de Broca con el área de Wernicke. Sobre la cara dorsal del giro temporal superior, encontramos a los giros temporales transversos, que es el área auditiva primaria. Hacemos un acercamiento, sabemos que sobre el cuerpo calloso encontramos una capa de sustancia gris que se conoce como inducium grisium. Y encontramos a los nervios de Lancisi. Abrimos el cuerpo calloso y entramos a los ventrículos. Resecamos el cuerpo calloso, encontramos en la línea media al fornix. El fornix que va del cuerpo calloso a lo que será al septum lucidum, el septum lucidum que va de la cara ventral del cuerpo calloso al cuerpo del fornix. Esta estructura de la línea media es el septum lucidum, componente del sistema límbico. Hacia afuera del cuerpo del fornix vemos al tálamo, y entre el tálamo y el fornix, la fisura coroidea, donde se encuentran aquí los plexos coroides. En sentido lateral, en la cavidad ventricular, vemos al núcleo caudado. Entre el caudado y el tálamo se encuentra el surco tálamo estriado. Por el surco tálamo estriado se encuentra la estría terminal, que sabemos que es un componente del sistema límbico también. Son fibras amigdalofugas dorsales que van hacia la región hipotalámica. Un acercamiento de lo que sería el fascículo longitudinal superior, que como ya mencionamos, conecta área de Broca con Wernicke. En esta imagen es una disección que está en sentido contrario. Este sería el lóbulo frontal, este es el lóbulo occipital, este es el lóbulo temporal. Vemos aquí el septum lucidum en la línea media, el cuerpo del fornix, y vemos este agujero. Este agujero se le conoce como el agujero de Monroe, o agujero interventricular, que sería esta zona. Este es el agujero de Monroe, agujero interventricular. Vemos el tálamo, el pedúnculo talámico anterior. En este caso resecamos al núcleo caudado. Entonces vemos estas fibras que se dirigen al lóbulo frontal. Por fuera está el núcleo lenticular. Abrimos aquí, vemos el ventrículo, es la región del átrio, y hacia acá la prolongación temporal del ventrículo lateral. Hacemos una pequeña reducción de la imagen. Esta es una vista dorsal, está en 3D. Esta es una vista lateral, nuevamente es una disección del ventrículo lateral. Vemos el lóbulo frontal, vemos el lóbulo temporal y acá atrás el lóbulo occipital del lado derecho. Encontramos un fascículo que conecta el lóbulo frontal, que es este, con el lóbulo temporal. Se llama fascículo unciforme. Sabemos que la lesión de este fascículo unciforme nos da un síndrome disejecutivo órbito frontal. Encontramos al núcleo lenticular, la parte lateral del núcleo lenticular. Sabemos que es el putamen. En el fondo está la cápsula interna. Se abrió aquí esta parte de sustancia blanca y vemos al hipocampo en el asta temporal del ventrículo lateral, su continuidad hacia atrás con la fimbria pilar posterior del fornix, cuerpo del fornix, y hacia adelante el pilar anterior del fornix que ya no se aprecia en esta disección. Aquí está la región del átrio, vemos atrás el espleno del cuerpo calloso. De este lado vemos al núcleo caudado con las venas estriadas y la estria terminal. Es una disección de la anatomía ventricular. En este caso presentamos un video de disección de la cara lateral. Lateral, para identificar a esta estructura. En el asta temporal del ventrículo lateral encontramos al hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria de hechos recientes. Si nos vamos en sentido lateral, vamos a encontrar aquí en la región del esplenio. Entonces ahí podemos ir haciendo la correlación de la estructura con las funciones. En este caso presentamos aquí el tapetum, que se encuentra en una situación más profunda, lo que serían las geniculocalcarinas, que serían estas fibras de aquí, que son un componente del estratum sagital. El tapetum, sabemos que su lesión se relaciona con trastornos en los movimientos oculares. Entonces, esta disección la podemos ir haciendo de manera paulatina, apoyados del microscopio, apoyados de instrumentos de microdisección, apoyados del sistema de succión, y hasta llegar hasta los planos más profundos. Eso es con respecto a sustancia blanca. Bueno, todas estas piezas que vamos generando podemos irlas trabajando para su correcta visualización a través de técnica fotográfica. Necesitamos una buena técnica fotográfica, un buen sistema de edición de imágenes, tanto edición de fotografía como edición de video. Y una forma de presentar estas imágenes es a través de la visualización tridimensional, que ya puede ser por anaglifo o por polarizado. El principio de ambos sistemas de visualización 3D es el mismo. Son dos fotografías, la del ojo derecho y del ojo izquierdo. Generalmente estos sistemas tridimensionales replican el sistema de visualización tridimensional de nuestro cerebro. Entonces necesitamos una imagen del ojo derecho, una imagen del ojo izquierdo. Después esas imágenes, en fotografiarlas, hacemos el proceso de edición con el procesador de imágenes que ustedes más, o que cada quien
conozca más o desarrolle más. Hacemos la edición de las imágenes, lo metemos a este programa. Este es para hacer visualización en anaglifo. La ventaja del anaglifo es lo económico, el fácil acceso. No se necesita grandes, grandes equipos para hacer la visualización 3D. Lógicamente, el sistema polarizado te da una mayor estereoscopía versus el anaglifo, pero se pueden realizar ambos. Y al fin y al cabo, las imágenes que uno vaya sacando en anaglifo, cuando se tenga todo el equipo para hacer el 3D polarizado, se podrá seguir trabajando. Entonces, en este caso, se aplicó por medio de flash una secuencia de videos, una secuencia de fotografías, y lo que nos permite es hacerlo de una manera más interactiva. Se le empieza a dar movimiento, en este caso no, como es flash, es más para un sistema de PC, no corre aquí en Mac. Entonces podemos hacer la visualización tridimensional de estas imágenes. Bueno, esto donde lo hemos, se ha hecho aquí en la Ciudad de México. Nos han invitado a participar en algunos otros cursos. En este caso es el curso que se realizó de técnicas anatómicas el año anterior en la Universidad de Antioquía, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquía, donde aparte de tomar el curso y seguirnos formando en las técnicas anatómicas, pudimos compartir nuestra experiencia con respecto a disección de sistema nervioso. En este caso, aquí está el ingeniero médico, profesor del curso de técnicas anatómicas en la Universidad de Antioquía, Luis Miguel Acevedo, el doctor Franklin Miranda de Perú. Vemos aquí lo que se hace en técnicas anatómicas, no solamente el sistema nervioso, esto está más desarrollado también para la anatomía del cuerpo humano, la técnica de insuflación de pulmones. Y este es el curso que se realizó hace unos meses en la Universidad Nacional de Cusco, en Perú, con el doctor Franklin, donde se desarrolló este protocolo de... se desarrolló dentro de las técnicas anatómicas que se vieron en el curso, como puede ser técnica de blanqueamiento de huesos, la técnica de cortes macroscópicos de cerebro, Mulligan, etcétera. Se vio en la parte de disección del sistema nervioso a través del método Kindler. Encontramos aquí al doctor Franklin, Miranda. Vemos aquí algunos alumnos del curso de la Universidad de San Marcos, aquí la doctora Giovanna, es el doctor Sainz, técnico forense Sainz, que nos ayuda en la parte de histotecnología, que apoya al equipo del doctor Franklin en la parte de histotecnología. Entonces, hace un buen equipo, también apoyado de los estudiantes, que como hemos mencionado, pues son el motor para el desarrollo de estas actividades, los ayudantes de cátedra o instructores de anatomía. Aquí alcanzamos a identificar a Miguel, al doctor Franklin. Por ahí está también Luis Ángel, tiene disecciones de base cráneo muy interesantes. Entonces, apoyados de la tecnología, podemos hacer este tipo de cursos y con el apoyo de los estudiantes, que es vital, de los profesores, de los ayudantes de cátedra. En este caso está Luis Ángel, acá está la doctora Cris, estudiante de medicina. Y lo que hemos hecho acá en la Ciudad de México es también el curso desde hace algunos años, desde el año 2012. Llevamos realizando estas actividades en la Escuela Superior de Medicina, que nos ha permitido desarrollar estos protocolos, tanto de investigación como de docencia y como difusión de lo que se está trabajando. En este curso vienen alumnos de diferentes estados de la República Mexicana, pero también alumnos del extranjero, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de España, a aprender lo de técnica de disección de fibras a través del método Kindler. Nos apoyamos también del recurso tecnológico, la visualización 3D, el apoyo del microscopio quirúrgico, y pues, como mencionamos, pues los instructores o los ayudantes de cátedra son vitales. Igual el apoyo de nuestro amigo Matías Baldoncini de la Universidad de Buenos Aires, que ha estado desde hace unos 3 años, hemos estado trabajando en conjunto para el desarrollo de estas actividades. Aquí está con las instructoras del curso de Kindler, la doctora Norma, que es presidenta de la ANTS México, que es el capítulo estudiantil con interés en la neurocirugía de la UNAM, la doctora Jocabet, que es la presidenta de la ANCIPN, que es el capítulo estudiantil de estudiantes con interés en la neurocirugía del Politécnico, la doctora Maya Canela, ella es ya es psicóloga, orientada a la parte también de neurociencias, la doctora Estefanía, médico pasante del Servicio Social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y la doctora Rodales, estudiante de medicina. Bueno, entonces son las actividades que desarrollamos en el laboratorio, es un breve resumen de lo que vamos haciendo en el laboratorio de anatomía microquirúrgica.
y que nos permite realizar en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Como habíamos comentado, pues nuestra página de la página web del Instituto de Neuroanatomía y Neurociencias, Vesalio 2.0, la página de Facebook, Anatomía Neuroanatomía 2.0, y el correo de contacto. En sí, todo esto se está englobando en un proyecto que es el Laboratorio de Anatomía Microquirúrgica del Sistema Nervioso. El objetivo de este laboratorio es generar investigación, generar recursos humanos, formación de instructores, formación de la formación de y la educación médica continua, y es el punto importante, generar conocimiento y la divulgación de él. Por último, entre los anatomistas es conocido este libro de Tillot, de anatomía quirúrgica, el de anatomía, en ese momento llamada anatomía topográfica, de finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX. Sabemos que los libros clásicos es el Testud, el Gray, en este caso de Tillot, menos conocido que los anteriores, pero también de una relevancia, donde viene esta frase que nos gusta bastante. Dice, para todo el que tenga la anatomía en la memoria y haya aprendido útilmente, y haya aprovechado útilmente el tiempo en los cursos de operaciones, la ligadura de una arteria es cosa pequeña. Anatomía, de la seguridad de vuestros conocimientos, en esta ciencia va a depender en muchos casos la vida de un hombre. Es una frase de un maestro de la cirugía, que es el doctor Bildroth. Lógicamente, hay áreas donde el conocimiento anatómico tiene una mayor importancia, ¿no? El conocimiento anatómico y fisiológico en la parte de neurocirugía es vital, ¿no? Para el abordaje de las patologías que enfrenta y que da tratamiento el neurocirujano. De ahí que a nivel internacional hay diferentes laboratorios que trabajan en esta área, tanto investigación como en formación de recursos humanos, como en formación de con una publicación de artículos, etcétera. No sé si tengan alguna duda, John. Muchas gracias. Ok, ¿puedes leer su screen share, Julio, para hablar contigo? Muchas gracias. ¿Qué introducción a Cerebro y su instituto? La introducción al cerebro, qué maravilloso para un estudiante de medicina o cualquier, y también para encontrar todo su equipo. Es una buena presentación.